Entonces él se fue, ya la mujer le dio el dinero, se fue, y allá estaba la señora y los hijos. Yo no sé cuántos papás había, yo no sé. Lo que yo sé que es y pagar el dinero y fue a ver la película. Y la mamá le dio dinero para comprar lo que él quería, si él quería una coca o popcorn. Pero Eduardo, ¿sabes? Eduardo no se detiene, no. Relajar más con este y este no es el parte donde se desespera. No dice vamos para la casa, no. Pasa con él. Ya, pero aunque tenga un... ¿Entendés? Ya, pero el Lele es muy severo, porque él... Ten. No, que grito, ahora sí, a ver, él está... ¿Sí? Ahorita que le, yo le quito el crédito, se lo quito entonces. Because, ten. ¿Verdad? Pero, le quitas, no hay internet, entiende que no hay internet, entonces empieza a pagar el dinero. ¿Cómo la ves? Soy donde yo vivo. Y en cambio aquí, cuando no hay internet, usted se ha ido, no empieza a tirar nada. Dice, no hay internet. Because. Y dice, yo voy a llamar a la compañía, dice, la van a mandar. Y está, tranquilo. Con su teléfono, con la tableta. Porque no hay internet. Pero Eduardo no entiende. Eduardo grita, pero grito de que se vuelve loco. Porque él quiere en la tableta. Y no entiende que no hay luz. Ahora se va la luz. Ahora se va la luz. Se apaga todo. Eduardo no va a gritar. Eduardo no va a gritar. No hay luz. Entonces yo le digo, ya hay que cansar, no hay luz. Vale. Pero Eduardo no entiende que andar a cansar. No son normal. Entonces, este niño tiene que no le dieron la lateral. El problema mental que tiene. Entonces, con él no se. ¿Ah? ¿Cómo no? Sí se la dan. Sí se la dan porque no duerme. Y queda despierto. La pastilla la dan. Claro. Bueno, ese es un martirio grande ahí para la alma. Con ese hombre. Para todos. ¿Sí? Ese hombre está más grande que medio y más grueso. Nada. No puede hacer nada. Si me baja a la piscina, ¿no me puede parar? Para él es grande, está tragando agua y se ahoga. Es la reacción de pararse. Bueno, pobre, ese es su castigo. Pero hijo de Dios, miren lo que es tipo de la vida. Of Hanoi. That tower of Hanoi.
playmaker destroys him after he defeats Varys. Varys. Yeah. Bueno, el hermano de la Gladys, la Gladys que anduvo en nueve con Chicharro, la verdad que nació con un nombre privado. ¿Qué acordás? Bueno, es que ellos eran tres. La Gladys, el olvida el nombre. ¿Qué es? ¿No sé dónde está él? El más pequeño se ve un nuevo fregado, que también es ciego, lo tienen allí en la casa. Oh, ¿y es hijo de la Gladys? ¿Qué? No, pero yo no, pero y el otro, que sí que le había enfermo. Hablando de chiquito, como decir del otro más. Ah, bueno. Entonces el más chiquito es el que está completamente ciego ahora. Veo el ciego. No, pero como vos de ahí, hay un niño enfermito.